Estamos de vuelta en Zona Deportiva. Hoy en nuestro segmento Bremen saludamos a Mario René Arenas, nuestro compañero en la radio y muchas veces invitado acá en el programa de Zona Deportiva. Mario, para platicar del tema fascinante del técnico de la selección nacional, y es que ya entramos a la última fase de lo que ha parecido una maratón y a la vez un circo con los procedimientos, con las mecánicas, que nos dejan con tres candidatos, con Jorge Luis Pinto, con Fernando Tena, porque tiene un hermano, perdón, Fernando Tena, y con Pablo Garavello. ¿Cómo estás, Mario? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Buenos días también a todos los estimados televidentes. Pues no sé cuándo vaya a terminar. Yo nunca se ha dado una fecha muy clara. Creo que siempre se ha ido ganando tiempo. Creo que han tratado de ganar un poco más de aire, de tratar de ver cómo se hace esto más largo. No sé si ganando tiempo para que sean menos meses de salario o para que puedan pulir mejor su presentación algunos. Un buen técnico, la presentación la puede decir recitada. Yo no creo que tenga que traer mayor cosa, porque en el fútbol las cosas son muy cambiantes. Pueden hablar de planificación, pero la planificación la rompe una lesión de jugadores importantes, una modificación de partidos. Sobre todo para Guatemala es más cambiante que todo, porque Guatemala no puede preciarse de tener muchos aspirantes a ser sus sparring deportivos. Entonces la planificación no creo que la tenga que venir a presentar como Víctor Manuel Aguado, a puro video. No, creo que esto es más ganar un poco más de tiempo. Creo que algo que tiene que contemplar la Fedefut, justamente en línea de eso que decías, que nuestros rivales, pues nadie quiere jugar con Guatemala, eso puede cambiar. Si Guatemala es dirigida por Jorge Luis Pinto, de repente toma un atractivo mucho más importante, ¿no? Versus si es dirigida por un Pablo Garavello, que es lo mismo que las dirija Loredo. Para fines prácticos, es lo mismo que un inexistente Rafael Loredo, Pablo Garavello. Por eso te decía que aquí viene la importancia de un buen técnico. Un buen técnico no te tiene que presentar muchas cosas. Y sobre todo para Guatemala. Aquí para Guatemala no es ni siquiera buscar la clasificación al Mundial, no. Es buscar que la clasificación al Mundial sea lo más prolongada posible y que no vayamos a quedar eliminados ni en primera ni en segunda ronda. O sea, claro, por lo menos llegar lo más lejos posible. Ya después nos vamos a chocar con un montón de cosas. Sobre todo que el talento humano, pues en otras latitudes ha sido muy exponenciado y con nosotros no. Pero parte por muchos favores. O sea, creo que eso era importante cuando estuvo el Bolillo Gómez, porque nos colocó en un lugar importante. A ver, nosotros nos enfrentamos a Curazao, ni siquiera lo conocíamos, pero ¿cuál era el temor que teníamos? Lo dirige Gus Hiddink, después lo dirige Patrick Kluivert. Entonces ya hacía como solo que eso le dio un realce a esa selección que nos paró eliminando. Y creo que nosotros caímos en eso. Claro. O sea, nosotros nos eliminó la imagen primero de Gus Hiddink y después la de Patrick Kluivert. Totalmente. O sea, tenemos muchos ejemplos en el mundo y estos técnicos a la vez, aparte del interés, aparte de ser un pararrayos, aparte de ser el paraguas de muchas cosas, también nos permite favores. O sea, Pinto creo que a lo largo de su carrera tiene muchos favores aún que cobrar. Y esos favores es: necesito jugar contra ustedes. Si no, nos vamos a cansar de jugar contra equipos mexicanos de segunda división, o nos vamos a cansar de jugar contra la Universidad de Catamarca. Va a ser nuestro nuevo Salvador, nuestro nuevo Puerto Rico, nuestro nuevo Nicaragua. Sobre todo, esos son los que podemos llegar a conseguir. Yo te diría, con el tema de la Universidad de Catamarca, yo no creo que ni siquiera Pablo Garavello sea un técnico relevante en la historia de esa institución como para que tengan la consideración de hacer partidos amistosos contra Guatemala, porque él los dirige. Él estuvo ahí 11 partidos y fue un fracaso, como fue un fracaso en Cúcuta, y su única carta de presentación es que fue uno de los 15 asistentes de Pekerman durante algunos procesos mundialistas. Yo lo de él no lo entiendo. Lo de él es, pero que van a hacer la misma oferta, Mario. Sí, que van a mandar la misma oferta no a Pinto, Tena y Garavello. Más que él es Kenton. Uh-huh. De verdad, mucho más que él es Kenton. Pero Kenton es más que él. Sí, cualquiera más no sé que él. ¿Por qué no lo consideraron? Si quieres poner un debate, poné a los dos mejores. Sí. Si no quieres darle de una vez. O sea, lo hubieran hecho Tena Pinto. Es que. Exacto, solamente a dos. Pero meter a un tercero y que esté encima en la votación muy cerca de esos dos importantes. No, sí, pero creo que Kenton ya dirigió en Guatemala, es un plus. Kenton ya fue instructor y analista de FIFA, que creo que es un lugar donde este señor argentino, creo que es, no va a llegar nunca. No sé si va a llegar él en algún momento a lo que consiguieron estos dos que están por delante de él por muy poquito.
y lo que consiguió Kenton. No sé por qué Kenton está por debajo de él. Eso sí no me cabe a mí en la cabeza. Jorge Luis Pinto tiene mundiales, tiene títulos, la mejor participación de Costa Rica en la historia mundial, la mejor participación de Honduras en la historia de una Olimpiada, Centroamérica, de hecho. O sea, las mejores presentaciones de Centroamérica en Mundial y Olimpiadas son de Jorge Luis Pinto, más títulos en 4 países, Colombia, Costa Rica, Perú, Venezuela. Tena es un medallista de oro en las Olimpiadas, tiene títulos en México, sí, el último lo ganó creo que en el 97, pero tiene eso. Lo de Garavello, Mario, y aquí es donde tiene que entrar la parte preocupante. Garavello es meramente un capricho de un dirigente que tiene directamente un beneficio con el que lo está representando para de plano repartir la comisión. Porque además, la falta de respeto de ofrecerle a Garavello lo mismo que le ofrecieron a Tena y Pinto es algo ridículo. Pero que haya dirigentes dentro de la Fedefut que lo que estén priorizando es una comisión de 3, 4 mil, 2 mil dólares, lo que les pueda representar eso, versus realmente el beneficio del fútbol de Guatemala. Por eso, Mario, y es un dicho que se abusa acá, pero que aplica tanto. Por eso estamos como estamos. Es que el problema en la comisión es traigan a quien traigan. El problema es que la comisión a veces exceda al sueldo. Eso sí es impensable. O sea, no se puede dar en ninguna parte del mundo. Yo no veo un técnico que él esté llamando a un dirigente. Para eso tiene al su representante, a su contratista. Eso es parte de eso. Y que pueda tener esos tentáculos en cualquier parte del mundo. Eso es... A ver, el triunfo de Carlos Humberto Ruiz en nuestro país, de Martín Machón en nuestro país, de Dwight Pesarossi en nuestro país, fue, ellos tenían las condiciones, sí, pero contaron con grandes representantes. Por supuesto. Si no, no se mueven a nivel mundial. Por supuesto. Ya después venía que ellos tuvieran un buen desempeño, como sí lo tuvo el Pescado. El Pescado donde fue triunfó, Martín donde fue triunfó, y el Tanque se mantuvo mucho tiempo y triunfó evidentemente quizás en ligas de segunda división. En Chile, ¿no?, fue goleador, vamos. Pero contaron con eso. En eso no tenemos por qué estar en desacuerdo, porque ese es el trabajo. Si nadie lo hiciera, no existían los contratistas. El inconveniente es a quién represento. Eso creo que es lo más importante. Ya Guatemala ya no está para ese metieron tipo de cosas. Metieron un candidato por meterlo, Mario. Sí, metieron un, ya no está porque para de hecho cosas. Quien representa a Garavello llamó a Pinto 20 veces. Me llamó a mí, me dijo, mano, estás metiendo al mejor técnico posible. Y después... apoyado por alguien dentro del comité ejecutivo, dijo, no, yo no me voy a salir de esta contienda, ahí va Garavello. Pero es que de la forma, yo quisiera que la gente creyera que estamos contando una telenovela, una estupidez, pero todo esto es real. Y muy trágica y muy ficticia. O sea, por eso, en contra de un contratista, no. Pero sí que represente a alguien que verdaderamente nos pueda dejar algo más. Que nos coloque en... Bueno, nosotros necesitamos muchas cosas, y ya... Hoy la gente que nos está escuchando y que nos está viendo dirá, pero es que nosotros tampoco tenemos mucho que proporcionar o mucho que entregarle a un técnico. Pero si al técnico lo traemos casi similar a lo que tenemos, entonces nos vamos a quedar donde estamos. Si no nos potenciamos nosotros mismos, entonces ¿quién lo va a hacer? Y él no. Nos hemos ido directamente sobre él, sobre Garavello. De Tena no hay que decir, un técnico con calidad probada, mucho menos de Pinto, calidad probada. Y todavía colocamos que dejaron fuera a Kenton. No hay una punta de lanza que nos indique por qué él es mejor que los demás. Por qué él está por delante de... yo creo que está hasta por debajo de Villazón. Sí. Que no, ya es otra de las situaciones más difíciles. Está por debajo de técnicos de colegios aquí en Guatemala. Sí. Bueno, pero si lo colocamos así, está por debajo de Amarini. Amarini ya fue campeón. Amarini le da 10 vueltas a Pablo Garavello. Pero bueno, es lo que es, Mario. Solo para que la gente entienda la mecánica, se le va a mandar la misma propuesta, la misma Atena a Pinto y a Garavello. O sea, para efectos de la Fedefut, Garavello vale lo mismo que Pinto, ¿verdad? Van a esperar que la respuesta de estos tres. No va a haber punto de negociación o de replanteamiento, porque como se mandó la misma propuesta a los tres, se apuesta que más de alguno diga que sí. Es que si en el caso 2 o 3 dicen que sí, vuelven a someterlo a votación. Si en el caso que los 3 dijeran que no, ahí entonces ya meten a Villazón y a Kenton en la contienda.
es una, pero es que a mí me da risa. Es una de las mecánicas más chistosas que he escuchado en mi vida, pero bueno, es como lo están haciendo, Mario, y es como están decidiendo el futuro de la selección nacional. Por no decirle otro calificativo. No. Dejémoslo de chistoso. Es, quien acepte será supervalorado, o sea, sobrevalorado, y están buscando que uno acepte la sobrevaloración y que otros acepten la infravaloración. O sea, esa es la mecánica. Bueno, no estamos contratando técnico, estamos comprando víveres al menudeo. Quien me acepte la oferta lo puede hacer, pero hay un chiste que muchas veces lo hemos mencionado. Cuando uno intenta hacer ese regateo y no puede, que le ofrecen a uno un artículo en 10 quetzales y uno le dice, no, yo quiero 2 por 25. Bueno, lléveselo pues. Y después uno se da cuenta que en la matemática básica uno quedó muy desfasado. Pero así es como están las situaciones. Un técnico que quizá no hubiera pedido lo que costaban los otros y otros que quizá no van a aceptar lo que les están ofreciendo. O sea, así va a ser prácticamente esto. A ver, expongo a Guatemala aquí y esto es lo que vale. Quien la quiera agarrar, que la agarre, y ajá, quien no, no. Exactamente. Mira, Mario, muchas gracias por haber compartido el análisis con nosotros. Si bien es Vox Populi que tu servidor ha traído a la mesa la opción de Pinto, quien yo realmente deseo que dirija a Guatemala es Pablo Garabel. Creo que es quien esta administración se merece y quien mejor representará lo que esta administración va a hacer con el fútbol. Entonces, de corazón, deseo, voy a rezar porque Tena y Pinto digan que no y sea Pablo Garabelo quien dirija la selección nacional de Guatemala. Vamos a ver qué pasa. Ya sabemos qué va a pasar. No hay que ser Nostradamus, ya sabemos qué va a pasar. Va a ser Tena, señores, pero quisiéramos que fuera Garabelo y debería de ser Pinto. Ya volvemos.